Ante la determinación de los habitantes de la isla de Janitzio y de Sinsunsan de no abrir al turismo la ceremonia de velación durante Noche de Muertos, autoridades llevarán a cabo transmisiones que serán proyectadas en pantallas que se colocarán en plazas y centros de reunión en la zona lacustre de Páscuaro. En ambos lugares se realiza una de las ceremonias de velación más ricas y representativas de las celebraciones de Noche de Muertos, de ahí la idea de las autoridades de darlas a conocer vía transmisiones en vivo. El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, destacó la importancia de respetar y preservar la pureza del patrimonio tangible e intangible. Porque además de ser nuestra herencia, los elementos distintivos de esta manifestación cultural en Michoacán tienen el poder de catapultar el interés mundial e incluso representar la identidad de todo México. Respecto al programa de actividades, destacan los rituales tradicionales de la cosmogonía purepecha, que incluye eventos como elaboración de ofrendas, instalación de altares y velaciones, entre otras ceremonias. Se encuentran también atractivos como el tianguis artesanal de Noche de Muertos, el concurso estatal de artesanías, la Feria de la Catrina de Capula, el Festival de las Velas de Uruapan, Feraton filfens y la Feria de la Esfera de Tlalpujagua, que coinciden con esta temporada, así como la liberación de tortugas marinas en la costa, entre otros, con información de Sandra Soraya Castro, Agencia Informativa de México.